Muy buenos días. Comenzamos con este programa del domingo. Les saludamos a quienes están con nosotros. Cuando todo se desmorona en nuestros proyectos humanos, en nuestros apoyos terrestres, cuando de nuestros más débiles sueños solo queda una ilusión, cuando la humanidad se enfrenta, cuando nuestros mejores esfuerzos para la paz se debilitan y no alcanzamos el objetivo de la fraternidad, necesitamos detenernos, necesitamos mirarnos con sinceridad y volver a sentir el ardor del amor. Y el fracaso está ahí, desolador y cruel, frustrando nuestras más bellas esperanzas de una humanidad solidaria. Vamos a hacer esta No, celebración no me para distingue. pedir por la paz en el mundo, para pedir por la justicia, para pedir por la fraternidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de palabra y vida. Pongamos una canción. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas, a este nuevo domingo en el que estamos tratando de contactarnos con nuestra hermana Mariam, desde Medio Oriente. Ella está pues haciendo todo lo posible para contactarse y orar por la paz en Medio Oriente, pero en este momento vemos que es difícil. Creo que las restricciones internacionales han hecho que las plataformas, tanto en Zoom como en Facebook, no se ha permitido para ellos conectarse. Estamos a la espera de que ella pueda conectarse, una hermana de la comunidad del Islam, porque en Medio Oriente están nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos del Islam y nuestros hermanos cristianos. Estas tres grandes religiones que comparten allí la vida, la oración, están pues orando para que el sionismo, que no es ninguna religión, sino que es un estado, quiere terminar pues con el pueblo palestino. Por eso hay que tener muy en claro esta situación, la situación que muchas veces se utiliza la religión. Se hace alusión de que el pueblo de Israel es el pueblo llamado de Dios y está pues en contra de Palestina porque Hamás ha votado, ha hecho también un ataque que tampoco es justificable, que desde ningún movimiento, por más razón que tenga, bote bombas y mate también niños en Israel, y con esa represalia Israel ha encontrado el pretexto para hacer una guerra injusta contra el pueblo de Palestina. Pues estamos tratando de que nuestra hermana se conecte para que podamos tener desde ella misma algunas palabras y nos cuente. Si no es así, pues nosotros en esta jornada, sobre todo de oración, a la que han sido convocados, nos encomendemos a Dios, nos encomendemos a Dios para la paz. En este momento les invito a ustedes, si en sus casas tienen una velita, encender una vela para conectarnos con esa energía, con esa espiritualidad y hacer fuerza para que nuestras voces, para que nuestras energías suban a lo más alto pidiendo el cese de la guerra. Mientras escuchamos la primera canción, yo les invito para que hagamos esta oración. Nuestras faltas de amor y caridad. Hoy,
aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Tenemos ya la presencia de nuestro hermano de la comunidad islámica en Quito. Nuestro hermano Sheikh está ya presente. Él está acá en Quito. La hermana de la comunidad islámica en Medio Oriente es Miriam, que no hemos podido todavía comunicarnos, pero vamos a tener la presencia de nuestro hermano. Ya le tuvimos en algún programa también a nuestro hermano Sheikh. Muchísimas gracias, bienvenido por estar presente entre nosotros y a esta también jornada de oración. En este programa queremos orar poquito por el Medio Oriente. Cuéntenos, querido hermano, cómo está viviendo la hermana Miriam allá y cómo está la comunidad orando también en Medio Oriente por la paz. A la par que le pidiera también unas dos palabritas, que se presente para nuestra audiencia. Bienvenido. Adelante. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sea con todos los profetas desde Adán hasta el último Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. En primer lugar, debo agradecerles por dar esta oportunidad y preparar esta reunión, que todos juntos rezamos por la paz y también intentamos para que el mundo llegue a esta paz mundial. Y también agradecemos a todos escuchantes y ojalá nosotros podamos hacer algo por nuestra responsabilidad. Estoy hablando de la responsabilidad no solo de los musulmanes, cristianos y judíos, la responsabilidad de todos los seres humanos. Este es un tema y un asunto de la humanidad, por lo que ha pasado, aunque es otro lado del mundo, pero también tenemos que decir que son seres humanos, y nosotros somos responsables sobre todos los seres humanos. Nosotros, si podemos hacer algo para defender de la verdad, para defender de la justicia y la paz, tenemos que hacer. Y nosotros, si estamos en silencio, aunque en el momento que están matando a otras personas, están oprimiendo a otras personas, y nosotros no podemos decir que somos seres humanos. Esta responsabilidad es muy duro para nosotros, como los seres humanos. Cuando podemos defender de una verdad, cuando podemos detener una opresión y no hagamos, también nosotros estamos socios en esta opresión. Y este silencio algunas veces ayuda a opresor para oprimir más a las personas. Entonces, aunque el rezo y la oración es obligatorio y necesario y tenemos que hacerlo, pero no es suficiente y tenemos que hacer algo con nuestra responsabilidad para detener la opresión en el mundo. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Sheikh. Qué gusto de tenerle entre nosotros. Para nuestra audiencia, que podamos entender también quiénes en Medio Oriente están, cómo las diferentes religiones conviven allí, me gustaría un poquito que nos comente el Islam, que para nuestra audiencia, ¿qué es el Islam? ¿Cuál es la relación que tiene con la religión también del cristianismo, del judaísmo? ¿Y cómo allá conviven en Medio Oriente? Y todos oramos pues por esta paz, porque
A veces se utiliza la palabra religión para decir que en nombre de la religión, pues, se está haciendo la guerra. Cierto es que en la historia de la humanidad hemos tenido grandes acontecimientos y dolores de la humanidad, como fue la utilización efectivamente de la religión para matar otros seres humanos, para conquistar a otros países. Pero coméntenos un poquito usted, como sheico, ¿qué significa ser el sheik del islamismo para que todos tengamos muy claro a qué religión pertenece usted, cómo las diferentes religiones juntos podemos también darle, como dice el Evangelio del día de hoy, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, a Dios pues la unidad, la integralidad y estar juntos para orar. Poquito pónganos en contexto de esto. Muchas gracias. Como usted indicó que nosotros tuvimos también otra reunión juntos en esta aplicación y en este momento había mencionado que en nuestra idea, en nuestra opinión, todas las religiones eran uno y único, con solo un objetivo que Dios había mandado a todos los profetas en varias partes del mundo. Con este objetivo de solo rezar a Dios y también servir a prójimo, servir a la gente. Y poco a poco algunas personas abusaron de la religión, a nombre de la religión querían llegar a sus beneficios. Entonces se empezó a dividir entre las religiones, entre las ramas, así que algunas personas a nombre de la religión, oprimieron a otras personas. Empezó así división y todos saben que violencia y terrorismo no tienen la religión. Solo algunos a nombre de la religión abusan a nombre de la religión para llegar a sus beneficios a través de cada cosa que pueden. Y entonces, algunas personas con esta naturaleza que el ser humano tiene, que codicia que el ser humano tiene, se causó que las personas intentan para sus beneficios. Y nosotros decimos que podemos llegar a la religión original, que es la religión de Dios. Todos sometemos a la palabra de Dios y regresamos a la palabra de Dios para construir un mundo en paz. Juntos podemos hacerlo. Y algunas personas que, como usted dijo, en Medio Oriente, sus beneficios es que ponen la guerra, encender el fuego de la guerra. Es un beneficio para ellos, para que quieran llegar a sus a los recursos en esta zona. Saben que Medio Oriente es una zona muy geopolítico, es decir, que es en tres caminos de Europa, África y Asia, y tiene mucho petróleo y muchos recursos. Y para quitar y robar estos recursos, tienen que dividir entre las naciones, las religiones y las ramas en esta zona. Como hay un dicho famoso que aquí dice, divide y vencerá, divide y gobierna, algo así. Sí. Y entonces, nosotros queremos que las religiones no tienen ninguna diferencia, ninguna pelea, ningún conflicto entre las religiones no podemos conseguir. Ese es solo por la codicia de las personas que van a hacer la guerra para llegar a sus beneficios. Entonces, nosotros tenemos que intentar para unificar entre las religiones. Primero, en primer lugar, me parece que es necesario dialogar
y conocer más entre las religiones. ¿Qué dicen otras personas en otro lado del mundo? Hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia entre las naciones y las religiones. Así van a abusar de este desconocimiento para decir las palabras malas sobre otras personas. Y entonces siempre hay esta división. Y es una buena manera que directamente hablamos y escuchamos la palabra de los dos lados de conflicto siempre. Cuando nos dicen algo que, por ejemplo, estos son terroristas, estos han hecho esta cosa, a través de medios de comunicaciones, algunos medios de comunicaciones, no podemos aceptar todos. Entonces hay que averiguar, investigar bien y escuchar la palabra de los dos, como lo que ustedes están intentando para escuchar la voz de otro lado del mundo. Me gustaría que hermana Mariam, que está allá, pero hermana Mariam ahora está en Irán, no está en conflicto en Palestina, pero saben por sobre lo que está pasando allá y está más cerca que nosotros y podía hablar mejor. Esperamos que ojalá más pronto pueda conectarse llegar a la reunión. O tal vez el próximo domingo o en otra oportunidad tenerle a la hermana Mariam para que nos cuente un poco lo que está sucediendo allí. Lo que usted acaba de decir, hermano Sheikh, es fundamental. Las religiones estamos sobre todo para unirnos y para orar por la paz, por la dignidad, por un mundo mejor. Son algunos que tienen intereses particulares los que han hecho que entremos en esta guerra. Por eso que quisiera preguntarle a usted, cuando nos comenta que hay algunas fuerzas interesadas, que en Medio Oriente, ¿quiénes son estas fuerzas interesadas en dividir a la gente, en poner fronteras, en dividir entre religiones para adueñarse de los recursos? Hermano, como le dije, que nosotros todos de varias religiones somos, por lo menos somos seres humanos y somos hijos de Adán. Y estamos sentando en un barco grande mundial entonces estamos juntos, que cada daño causará que se hunde este barco. Y entonces tenemos que tener mucha atención y que para estar juntos. Algunos que no quieren, algunos arrogantes mundiales, que quieren robar el curso de la gente, de las naciones, como lo que hicieron en Latinoamérica. ¿Saben la historia de colonizadores de Latinoamérica? ¿Qué hicieron con la gente de esta zona y con los recursos de la gente de aquí? Como lo que pasó en África, lo robaron para construir sus países y lo dejaron a estos países en pobre. No son pobres, tienen muchos recursos, pero empobrecido. Y también este conflicto está en Medio Oriente, que todavía tiene mucho petróleo, muchos recursos, y en especial en la zona de el país Palestina. Estamos hablando de Palestina, que está entre dos mares importantes y entre tres continentales, y tiene una historia larga. Cómo empezó, poco a poco entraron o llevaron a algunos hermanos judíos a esta zona, pero tenían otros objetivos. Saben que nosotros siempre hemos dicho
que solo la gente propia de Palestina, que eran judíos, musulmanes y cristianos, ellos tienen derecho para gobernar a esta zona, a este país. Y entonces todavía podemos llegar a esta paz. Que nosotros decimos que democráticamente la gente propia de Palestina regresan allá y van a hacer un referéndum para elegir su futuro. Ellos que están de fuera del país regresan. Los países que afuera quieren gobernar, quieren meter en este tema, regresan. No tienen derecho para mandar a la gente de Palestina qué futuro tienen decir, tienen tener y qué deben hacer en esta zona. Solo la gente propia de Palestina tienen derecho de gobernar. Gracias a Dios, me parece que hermana gracias. Mariam ya está. Sí, muchísimas gracias. Estas palabras que nos ayudan a comprender lo que está pasando allá, como nos dice el hermano Sheikh, allí en esta zona, en Palestina, hay hermanos cristianos, hermanos judíos, hermanos del Islam, que ellos podrían juntos vivir en paz y tener su propia soberanía. Por lo tanto, no es la religión, no son las religiones las que están dividiendo, sino es la ambición de un Estado sionista, de un poder que quiere dominar sobre la gente, como nos ha dicho nuestro hermano Sheikh, pues ya muy claramente, porque hay recursos, hay petróleo, y también en esa zona geopolíticamente es estratégica, porque está pues por allí muy cerca de Europa, de África, de Oriente, y se pueden avanzar. Bien, muchísimas gracias. Acá nosotros tenemos una especie de ángel, el Espíritu Santo ilumina a nuestro técnico que se llama Hernán Ávila, y él ya ha logrado que con una llamada por Facebook nuestra hermana Mariam se comunique, porque tiene problemas en esa zona con Zoom. Bienvenida, hermana Mariam. Por favor, queremos recibirle con alegría. Estamos en una jornada de oración por el Medio Oriente, por nuestros queridos hermanos en Palestina, en Israel, en esa zona que están sufriendo la guerra. Quisiera que se presente, por favor, querida hermana, nos diga su nombre, lo que está haciendo allá, y nos cuente un poquito cómo está la situación allá en Medio Oriente. Y también no olviden, queridos hermanos, de prender sus velas, encender sus velas, porque es la señal de que estamos juntos pidiendo por nuestros hermanos que sufren esta guerra, y después también sus oraciones. Adelanta, querida hermana Mariam. Bueno, muchas gracias. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A todos ustedes, nuestros hermanos cristianos en Ecuador. Bueno, yo soy musulmana ecuatoriana, conversa del Islam desde hace mucho tiempo, y nosotros vivimos acá ya en la zona, digamos, con una estudiando, ya estamos aquí. Y también estoy 3 años y mis hijas están cerca de 10 años viviendo acá. Sí, le escuchamos, ¿no? En el programa sí le estamos escuchando. ¿Podemos sí, pedir, se escucha. Hermana, que un poco más alta. Tal vez si puede, felicito. Por favor, hablar un poquito más alto. Sí, les agradezco mucho por esta buena oportunidad de comunicarnos, de saber la verdad
desde las fuentes y contrarrestar sobre todo la guerra comunicativa que nosotros estamos atravesando por los medios de comunicación hegemónicos que lamentablemente controlan las fuentes y pueden decir lo que quiera. Y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos no se conoce la verdad de lo que está sucediendo. Nosotros estamos evidenciando una casi de cerca una tragedia humanitaria, un genocidio, un ataque directo hacia los niños y hacia las mujeres, especialmente como se ya se ha mencionado, tomando pretexto una realidad. Intereses políticos y económicos que son los que imperan. Nosotros, las religiones, debemos unirnos, debemos activarnos para poder aclarar esto a nuestros pueblos, al pueblo creyente, y poder orientar de mejor manera nuestras iglesias y nuestras comunidades. Bien, muchísimas gracias, hermana Mariam, que está prácticamente en Medio Oriente, de la comunidad del Islam, es ecuatoriana, pero como hemos escuchado, ella está allí. Cuéntenos, hermana Mariam, cómo está viviendo el pueblo palestino y también los hermanos en Israel, es decir, cómo se está dando la violencia en estos países. ¿De qué manera están sufriendo esta violencia? Pues yo quisiera que quede claro, como ya hemos estado conversando con nuestro hermano Sheikh, qué tiene que ver allí la religión o qué tiene que ver allí un Estado que entendemos que es el que está interesado. Hemos escuchado un Estado sionista interesado en los recursos de esa zona. Sí, efectivamente el conflicto que nosotros heredamos, digamos, este conflicto que se ha desatado no es de ayer, no es de hoy, sino de muchos años, de más de 75 años de conflicto, y es una herencia del colonialismo, prácticamente que no solamente el Medio Oriente, sino que también lo ha sufrido África, lo ha sufrido América Latina, y nos han dejado en condición de inferiores, nos han llamado tercermundistas, cuartomundistas, inclusive en el caso de África, y efectivamente no se ha respetado la identidad propia de los pueblos, y peor aún, no se ha respetado las creencias, se asigna la religión de estos pueblos, que se ha ignorado totalmente y sin entrar en polémicas, digamos, políticas, pero realmente esto no es una lucha religiosa, se ha tomado el nombre de la religión, lamentablemente, para estos fines individualistas, materialistas, por la lucha por el poder, pero el pueblo creyente es el que sufre. En este momento los palestinos, sean cristianos, sean musulmanes, están sufriendo gravemente las consecuencias de la guerra, ataques injustos, muertes de inocentes, las bajas, las víctimas que a veces no aparecen en los medios de comunicación, representan a familias, a personas, a sujetos, a individuos, digamos, con nombres, con apellidos, porque a veces dicen 100 muertos, 500, 1000, y es como cifras anónimas, pero no es así, son seres humanos, son almas que han muerto injustamente, y una obligación del creyente es también concebir la paz desde la justicia, pues tiene que haber una equiparación entre la paz y la justicia, de lo contrario el que domina o el que oprime comete abusos, y eso es lo que nosotros estamos mirando. Entonces no podemos permitir que se imponga la opresión y que se imponga también la injusticia. Es muy triste ver los hogares destrozados y la desproporción desmedida del ejército israelí, porque es el ejército por órdenes de los gobernantes, ¿no? Y con las alianzas de Estados Unidos son los que atacan, no es el pueblo judío,
sino son los malos gobernantes, son los que atacan al pueblo palestino. De igual forma se dice que se está persiguiendo a los grupos terroristas, pero no es así, no se está matando a los supuestos grupos terroristas, se está matando en masa al pueblo palestino, injustamente, solamente porque están en esa región conflictiva, no han hecho absolutamente nada. Aparte de eso, se comete crímenes de guerra que son considerados así cuando se los impide el acceso al agua, cuando se les corta la electricidad, cuando se atacan los hospitales, las escuelas. Y esto, como viene desde hace años atrás, parece ya una práctica común, donde también se destruyó las universidades. Y se ataca a la población civil sin misericordia. ¿Qué elementos de justicia, hermana María, deberían existir ahí en la zona para que llegue la paz? En realidad, lo que usted dice es así. No hay paz sin justicia y no puede haber una paz de los cementerios. Y acá muchas veces en nuestros países se ora por la paz y casi en muchas ocasiones echando la culpa al pueblo palestino, dejándoles de terroristas y de alguna manera como legitimando esa fuerza desproporcionada del Estado Israel. Y gracias por hacer ese acento, no del pueblo judío, aunque en el pueblo de Israel estén los judíos, la religión judía, el pueblo judío, no son los judíos que están en contra de quienes están en Palestina. ¿Quiénes son mayoritariamente, de qué religión mayoritariamente están en Palestina para entender un poco también y que se entienda que no son los hermanos judíos que están en contra de nuestros hermanos, por un lado? Y por otro lado, coméntenos, hermana María, ¿qué cosas de justicia se tienen que hacer allí para que llegue la paz? Sí, bueno, en primer lugar, les comento que el Islam, un fundamento de Dios y un mandato divino que está escrito efectivamente en el Corán, que es conservar la paz, conservar y vivir en paz. Dice, si ustedes quieren vivir felices, que vivan en paz entre ustedes. Obviamente el mundo tiene sus conflictos, tiene diferencias, tiene divergencias, pero ese es el aprendizaje por medio de nuestras religiones: primero conocernos y segundo saber convivir juntos. Y en Medio Oriente, para los que hemos estado en algunos países de Medio Oriente, como en el Líbano, como en Siria, ha habido convivencia pacífica entre cristianos y judíos y musulmanes, básicamente. Y no ha habido conflicto. Si el vecino es judío, si el vecino es cristiano, no ha habido realmente conflictos. No hay razón. Pero quienes crean el divisionismo justamente son los quienes tienen ideas hegemónicas, tienen ideas colonialistas y ocupacionistas. El punto aquí justamente es la ocupación. La ocupación es ocupar un territorio injusto. Justamente, porque con el argumento de que antes vivió una tribu llamada Israel, no, ese no es un argumento fuerte. Y en último caso, si se tendría que compartir, como al principio los palestinos abrieron las puertas a los migrantes judíos que salían huyendo de Europa del Holocausto, abrió sus puertas, abrió sus brazos. En la historia se dice que los primeros judíos que querían asentarse ahí en la península de Palestina, compraban las tierras y los palestinos con mucho cariño, con mucha fraternidad, les vendían. Luego dejaron de vender, luego dejaron de comprar y se impusieron y empezaron a desocupar ya con los ejércitos violentamente. Esto fue un proceso largo de primero introducirse en forma pacífica, que no había problema en los primeros años, y después empieza ya de forma bélica, de forma a la fuerza, a sacar a los hogares palestinos, diciendo que su abuelo, sus antecesores vivieron ahí, cosa que no es inclusive cierta, sino que era un argumento. También otro asunto es de que los sionistas, ellos engañaron a muchos descendientes del Holocausto, que tuvieron víctimas del Holocausto, y les prometieron obviamente una tierra que no era de ellos, y decían que
estaba deshabitada, les prometieron y que ahí iban a ser felices y ahí va a estar viviendo el pueblo judío, pero no, ni siquiera era así. Los mismos migrantes sionistas, judíos, perdón, llegaron a Israel engañados, no tenían lo que les habían ofrecido, vivían en malas condiciones, y así. Entonces hubo un engaño en toda esta cuestión de la formación del Estado judío, que obviamente no que era como contrarrestar también la imagen del Estado Islámico, que no es dable, digamos, ¿no? Bueno, entonces en estos conflictos, obviamente si roban tu casa, si roban tu territorio, si queman tus olivos, si dañan, destruyen la casa, destruyen la infancia, entonces obviamente se va a crear humanamente se va a crear un odio hacia el ocupante. Eso es una reacción humana. El mismo Corán dice que tiene derecho, el que es oprimido tiene derecho a la venganza, pero hace un aclaratorio, dice también que es mejor el perdón, es mejor la paz, es mejor el perdón. Y se ha intentado muchas veces los acuerdos, se han dado la mano, pero los primeros que han roto los acuerdos, los convenios, y no cumplen las hojas de ruta, y no cumplen las firmas, y se burlan, digamos, en las mismas Naciones Unidas, ha sido el Estado, los representantes del Estado de Israel. De manera que ya la gente está cansada, está sufrida, y realmente pierden ya la paciencia, ya no pueden soportar, porque cada día están siendo más oprimidos y más dominados. Hoy en la mañana, hermana Mariam, pues en mi iglesia, yo también soy religioso, soy diácono de la Iglesia Católica, pero pues mi forma de expresar la idea de Dios es absolutamente abierta, ecuménica, y creo que todos los caminos que llevan a Dios son los correctos, ¿sí? Y que hay que tener esta fuerza para unirnos. Y justamente hoy en la mañana les comentaba a mis hermanos en la iglesia, porque la palabra Israel tiene mucha fuerza y tiene un significado demasiado religioso. Solamente decir Israel ya se piensa que es Dios, que está en nombre de Dios o que es el pueblo de Dios. Pero usted nos ha dicho con absoluta claridad, había una tribu que se llamaba Israel, pero no se puede pensar que el país Israel, que ahora con sus tanques, con su alianza con Occidente, con Estados Unidos, con la venia de Europa, está pues asesinando al pueblo palestino, ¿sí? Es el representante de Dios. Esto es importante que todos sepamos, como nos ha dicho nuestra hermana Mariam, allí hay cristianos, hay del Islam y también hay judíos, que todos están juntos. Vemos en las redes sociales, Mariam, niños que están abrazados, un niño judío y un niño pues del Islam o de Palestina y de Israel. Unas palabras para iniciar nuestras oraciones sobre esta unidad. ¿Cómo la gente allí está efectivamente aspirando que todo sea la paz con justicia y que haya unidad? Hay familias que son emparentadas entre Palestina e Israel, entre cristianos, Islam y judíos, y ¿cómo se vive esa realidad? Sí, efectivamente las cosas que no se cuentan a Occidente es la relación fraterna con los cristianos, sobre todo de musulmanes y de cristianos. En la fiesta que nosotros tenemos de la mes sagrado de Ramadán, se comparte en dulce, se comparte comida con los cristianos, y asimismo los cristianos comparten en las navidades con los musulmanes y hacen sus invitaciones a los musulmanes,
y hay un respeto entre los vecinos, sean musulmanes o cristianos, y efectivamente esa ha sido la dinámica. Pero lamentablemente quienes están interesados en la división han creado el odio, y precisamente está el Estado de Israel. Al principio su punto directo de ataque eran los musulmanes, porque había mayor presencia y mayor reacción, pero ahora vemos que bombardean el templo, de igual forma de la iglesia cristiana, persiguen también a los cristianos, hay grupos, bueno, no sé, de pseudo cristianos también que les evangelizan, que invitan a los pastores y les hablan del pueblo de Israel, y sus mentes los ponen en agresión, digamos, en sus iglesias, y creando el odio religioso hacia los musulmanes, cosa que no es originaria de la religión, porque la religión en sí llama a la convivencia pacífica, da los principios de buen trato. El mismo Corán, la misma Biblia habla de la hermandad, de la fraternidad, y estamos hablando del mismo Dios de Abraham, estamos hablando del mismo Dios de Moisés, de Noé. Nosotros también creemos en los profetas, en los libros sagrados que han sido revelados a los profetas del Islam. De igual forma respetamos de forma, y es obligatorio creer obviamente en Jesús y en los evangelios tal como fueron revelados, y eso es parte de nuestra creencia, de manera que no hay una división, no hay un divorcio con el aporte judeo-cristiano, digamos así, sino que nosotros decimos que el Islam es la continuidad, es la de la revelación. Bien. Es como Dios por fases de la revelación, entonces confirma las creencias judías y confirma las creencias y las prácticas cristianas. Entonces no somos de ninguna manera enemigos. Bien, muchas gracias, Mariam. Le pido que se quede allí para que usted bendiga el pan y el agua, que es la parte final de esta celebración y de oración por la paz, y voy a pedir que pasemos a las oraciones. Anita Cecilia tiene ahí las oraciones, si alguien quiere poner oraciones también puede poner, y hacemos el paso pues a las oraciones. En medio de la confrontación y el dolor hay miles de voces que se levantan pidiendo la paz y la justicia. Oremos para que este genocidio se detenga y la muerte en la franja de Gaza y todo el mundo pare. Oremos. Oremos por la paz. En esta hora de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas, rogamos para que los gobiernos del mundo intervengan a favor de las víctimas de la invasión y paren la barbarie de la guerra. Oremos. Oremos por la paz. Padre de todos los tiempos, detén el dolor de la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Infúndenos el valor de levantar las banderas de la fraternidad humana. Es hora de acabar con los conflictos, los desacuerdos, las guerras y las maldiciones provocadas por la codicia y la ambición del poder. Oremos. Oremos por la paz. No sabemos ser hermanos en el mundo. El mundo entero levanta el clamor por el sufrimiento de los afligidos, la soledad de los abandonados y el dolor de los heridos. Es una tragedia la que hoy sufrimos y que el odio ha sembrado miedo y muerte. Que la verdad sobre el conflicto llegue al mundo entero y no se tergiverse por los que buscan el caos. Oremos. Oremos por la paz. Que la verdad surja, que cese la arrogancia y resurja la solidaridad. Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermanos y que nuestro estilo de vida se convierta en shalom, en paz, en salam. Pedimos a todos quienes están con nosotros en esta oración, prender la vela, rogar por la paz, para que el reino del amor se mantenga siempre encendido en esa llama por la esperanza y la reconciliación, y así sean desterradas del corazón de todo hombre y de toda mujer las palabras división, odio y guerra. Oremos. Oremos por la paz. Queremos también orar por las personas que están aquí conectadas, y por las personas que vamos comprendiendo esto. Marcia da gracias a la hermana
por hacernos conocer la verdad de lo que está pasando en esos países. Y Clevers dice, por la paz entre palestinos, judíos, israelitas, musulmanes, cristianos y no creyentes, oremos por la paz. Querida Miriam, en este programa tenemos siempre pan, a veces vino, pero ahora agua, porque sabemos que es tan urgente es esto allá. Ojalá algún rato podamos comer el pan juntos. Pero le voy a invitar a usted que haga una oración para bendecir el pan y bendecir el agua para terminar este programa. Sí, muchísimas gracias. Permítanme leer unas palabras. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Apreciados oyentes de este importante medio de comunicación, queridos hermanos cristianos, sobre todo, y también nuestros hermanos musulmanes que nos acompañan en Ecuador, es un honor poder participar en estas jornadas, en estas vigilias, en estas oraciones para encontrarnos en la paz. Pues todos los seres humanos buscamos una cercanía con la fuente de la paz, que es Dios, que es la divinidad. Lamentablemente el ser humano constantemente se aparta de esta condición por satisfacer su ego. Levamos nuestras manos o juntamos nuestras manos para hacer esta bendición del pan, que es sagrado y que el pan es un símbolo para todas nuestras culturas milenarias, de lo que compartimos, del sustento que Dios nos da diariamente. Oh Dios, el Altísimo, el Creador del universo, escucha nuestras plegarias y las plegarias de los creyentes que te recuerdan. Danos la guía del camino correcto y condúcenos por el bien. En estos momentos difíciles para la humanidad, suplicamos la misericordia y el perdón divino. Danos paciencia en este mundo lleno de intolerancia, de inequidad, de racismo y de todo tipo de injusticias y de violencias. Dios es justo y ama la justicia. Concédenos una paz duradera, ilumina los golpes y las necesidades de los inocentes, y esa será la mayor contribución para la paz. Voy a hacer una pequeña lectura del Corán, unos versículos del Corán que dice: es Dios y no hay más que Dios, no hay más que la divinidad, el Rey, el Santísimo, la paz, es decir, otro nombre de Dios mismo es la paz, porque según la creencia islámica hay 100 nombres o 100 atributos de Dios, donde uno de ellos es Salam, que es la paz. Dios es el que nos da la seguridad, es el custodio, el poderoso, el que corrobora la idea de Dios como autor de toda la protección del mundo y que mantiene a salvo y nos proporciona seguridad y nos defiende del enemigo o del adversario. Que todos los difuntos y los mártires y las víctimas de estas guerras, de estas masacres, que Dios los recoja en su seno y que obtengan el paraíso más alto y que obtengan la recompensa de Dios. Mientras para los que estamos en la tierra, Dios nos conceda también la paz y la guía para poder continuar en este camino. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a usted, hermana Mariam, y que nos mantengamos siempre unidos en oración y en acción. Que nuestras voces se eleven a lo más alto para que sean escuchadas, que nuestras acciones sean de defensa de la justicia para que exista paz. Ha sido una alegría conocerle. Siga con fuerza. No decaiga en seguir comunicando al mundo lo que está pasando allí y orando para que Dios nos escuche. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, queridos. Asalamu alaikum. Salam alaikum. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por este momento de estar juntos. No ha sido posible hacer mucha promoción del evento porque estábamos intentando conectarnos, pero ojalá todos podamos orar por la paz en nuestro hermano país, Palestina, en donde hay cristianos, musulmanes, judíos que están defendiendo su país, están defendiendo sus recursos y que intereses oscuros a nivel mundial, utilizando un Estado, ese nuevo Estado que se llama Israel con sus tanques, está agrediendo a ese pueblo. Y que muchos grupos también, en reacción, provocan muertes hacia el otro lado y que tampoco eso se justifica. Que sea la paz entre todos nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a Voces Azuayas, a Estrategia 7 y a todos los que están detrás de estas cámaras y hacen posible que se lleguen estas cosas a sus pantallas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón que está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos. Usa mis manos, Señor.